Amigos telespectadores de Logos Televisión, de nuevo aquí con vosotros para presentaros la palabra de Dios. Palabra de Dios que nos dejó hace muchos miles de años y que todavía sigue vigente, todavía llega a nuestros corazones, todavía es capaz de cambiar todo lo que tenemos de malo, de agrio, de insatisfecho de la vida. Por eso necesitamos diariamente acercarnos a ella con oración, pedirle el Espíritu Santo y también profundizar en esa palabra que nos va a hacer renacer de nuevo, todos los días, porque el bautismo del Espíritu es así, renacer todos los días a esa palabra. De manera que hoy estamos aquí en un nuevo programa de estudio, Logos Estudio. Y hemos invitado a un compañero que ya lo conocemos de antiguos programas. Y él es un colaborador de esta casa donde emplea su tiempo para acercarse aquí en estos estudios y poder escudriñar la palabra de Dios. Él es Antonio Del Pino. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien, muchas gracias por, por esta nueva invitación que me haces y con mucho gusto yo la acepto porque deseo colaborar en, este, en esta distribución de la palabra de la forma más eficaz posible. Así que te agradezco mucho tu invitación. Hoy vamos a seguir estudiando y profundizando en la primera carta de Pedro que envió a los creyentes. Sabéis que esos creyentes que estaban dispersos en todo el imperio romano, pues tenían ganas de saber que era lo que les escribía Pedro, porque Pedro fue el apóstol que estuvo muy cerquita de Jesús, con sus altibajos, como los tenemos nosotros. Pero ahí estaba Pedro siempre. llevando la batuta de todo el grupo. Era, digamos, el portavoz de todos, de aquellos doce. Pero siempre tenía las mayores caídas. pero también tenía las mejores bendiciones. De manera que hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Yo lo he titulado Sufrir por Cristo. Es el título que le hemos dado al estudio de en esta ocasión. Y para ello vamos a centrarnos, eh, vamos a dar comienzo con este versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, donde dice lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La verdad es que nos encontramos en un lugar donde las persecuciones eran. Bueno, pues el pan nuestro de cada día. Sufrían los cristianos, eran torturados, eran crucificados. y la gente sufría. sufría por Cristo yo quiero eh, antonio lanzarte esta primera pregunta para que entremos ya en debate. los podrías contar si hay alguna documentación extrabíblica de las persecuciones de los cristianos en aquel primer siglo fuera ya de lo que es la palabra de dios. casualmente hace unos años atrás estuve preparando un tema sobre la historicidad de jesús Ajá. y básicamente no había que apoyarse en, tema, en, en textos bíblicos sino apoyarme, y yo quis, quería hacerlo así, apoyarme en textos extra bíblicos. Para eso la, la historia romana es muy rica, porque contienen eh, muchos pasajes, muchos escritos eh, hechos por los propios historiadores romanos del siglo I, II, III, donde se recoge... Eh, la incursión de una secta que ellos llamaban secta, eh, llamada cristiana, que en aquel entonces, en eso, en ese, sobre todo en el primer y segundo siglo, estaba, estaba irrumpiendo con una fortaleza increíble en el Imperio Romano. Y sí, si sí, sí hay eh, he seleccionado una, una sí. eh, un escrito de Plinio, que era eh, el gobernador del Ponto y de Vitinia. en el siglo I. Y le escribe a Trajano, el emperador Trajano, sobre lo que está sucediendo con los cristianos. Y fijaros, porque lo he cogido y dice así: eh, Permíteme, sí, permíteme sí, un momentito sí, sí, antes sí. de entrar, porque la cita, eh, el, el dato que has dado me resulta curioso, porque precisamente Pedro, en el capítulo primero, dice: Pedro apóstol de Jesucristo a los que viven como extranjeros esparcidos por el Ponto. Y precisamente has dado el dato interesante claro, claro. de que Plinio era gobernador de Ponto, luego entonces allí tenía también a cristianos que estaban irrumpiendo de esa manera tan fuerte en su en su espacio, en su tierra, en su terreno, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Claro, porque el cristianismo, como te he dicho antes, estaba irrumpiendo con mucha fortaleza. Era una novedad tan dirigida por el Espíritu Santo, tan tan grande. Que hasta los propios gobernadores del Imperio Romano se sentían un poco eh, pues, asustados. No, sí, no sabiendo qué hacer <laughs> con ellos. Y he aquí la carta, Adelante. si me permites. Parte de la carta, eh, porque la carta es muy extensa, pero fijaros lo que sufrían los cristianos. Dice Plinio: Esto es lo que he hecho con aquellos que me han sido entregados por ser cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos, a los que respondían afirmativamente les repetía dos o tres veces si eran cristianos. La pregunta eh, les amenazaba y les decía que iban a, a, a tener suplicios a si seguían siendo cristianos. Y de hecho, yo después, si, de, si ellos afirmaban que eran cristianos, los ejecutaba. Ahí. No dudaba de lo hecho. Confesaran lo que confesasen, que se los deberá castigar al menos por la pertinaz y obstinación inflexible. Vale. O sea que el cristiano que decía yo soy cristiano, y le decía de verdad tú eres cristiano, y le decía yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, y le volvía a repetir dos o tres tú eres cristiano, soy cristiano. Y eh, al que perseveraba, dice, al que perseveraba le metía al suplicio. O sea, lo mataba. ¿eh? Hay, que, hay, que ver, hay que ver, Antonio, en aquel primer siglo el ser cristiano pues era un riesgo, porque hoy en día lo tenemos asumido y bueno, pues gracias a Constantino, que ya en el siglo IV, año 300 poco, 313, Constantino dijo, bueno, pues hagámonos todos eh, universales de la Iglesia universal, entonces hagámonos todos de la Iglesia católica, porque sabes que católico significa universal. Vamos a hacernos todos eh, cristianos y a partir de ahí ya parece ser que la cosa eh, eh, fue por otro lugar, deriva, eh, deriva en otro, eh, por otro lugar. Pero ahora ser cristianos, esa cita que has dicho y ese trabajo que me comentas que has estado haciendo, pues habrá muchas citas donde los cristianos eran perseguidos de una manera terrible, terrible. Sí, sí, este mismo Plinio, no recuerdo ahora mismo si es en esta misma carta o en otra posterior que le escribe a Tejano, él mismo siente que lo que está haciendo no vale para nada, porque la gente moría y moría y no negaba que eran cristianos. Y él le llega a decir al emperador Trajano: ¿Qué hago? Porque por más que los mato, ellos no solamente no dejan de ser cristianos, sino que hay cada vez hay más cristianos. Uh -huh. ¿Me quieres decir qué hago con esta gente? No, no sé no, al final decía que la sangre de los cristianos era semilla que traía a más cristianos, ¿verdad? Esto es. Pero el, el devenir de, de las persecuciones en el cristianismo, bueno, sabemos que no fue. En, aquellos primeros siglos. Porque también tenemos ejemplos en la Edad Media que la Inquisición pues persiguió a muerte también aquellos que querían ser cristianos. aquellos que llevaban a cabo el repartir las Sagradas Escrituras. el escudriñarlas en la familia. y la Inquisición. que tenía la Iglesia Católica. pues también eh, pues, hizo bastante mella en aquellos cristianos protestantes que surgieron de conocer la palabra de Dios. Pero bueno, llegaremos también a ese tema a su momento. Quiero preguntarte, hacerte otra pregunta. ¿Cómo podemos entender que siendo perseguido, vilipendiado, pasando tribulaciones, eres bienaventurado? ¿Cómo podemos entender este sinsentido? Porque la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 14 dice, pero aún si padecéis por causa de la justicia, dichosos sois, bienaventurados, felices, que es la uh -huh. palabra dichoso en griego es macario, pero tiene todas estas acep acepciones. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis. Explícame este sinsentido, ¿cómo puede? Pues mira, yo creo, eh, cuando estaba leyendo este apartado en la Biblia, que lo hemos leído muchas veces y es tan hermoso, Pedro aconsejando, eh, Recuerdo, me, me, me traía recuerdos de las palabras de Jesús cuando estaba en las bienaventuranzas. Mm. ¿eh? Y las dos o tres últimas eh, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron. A los profetas que fueron antes que vosotros. Estas palabras suenan en el oído de Pablo, de, perdón, de Pedro. De Pedro sí. Y Pedro se le ha quedado con esa idea y él, casi al eco de la palabra de Jesús, escribe eh, esta, estas palabras. ¿no? Qué hermoso es que aquellas palabras de Jesús, Pedro las ha hecho suya ahora. Cuando las escuchó, no las entendía. No, no, era, era un, Pero un ha, ha, ha pasado los años. Y ahora Pedro sabe que el sufrimiento por Jesús es lo más hermoso que le puede pasar a una persona creyente. Es inexplicable. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos, cómo podemos eh, eh, explicar que Pablo y Silas canten en la cárcel cuando estaban en Filipo? Es un contrasentido. ¿eh? Sufrir por el Señor, eh, la gente en general no lo entiende. Porque hay que verlo con el espíritu que el Señor da a sus hijos. Y bajo ese prisma entonces sí que se puede entender el gozo del sufrimiento del creyente. Ciertamente eh, vivimos en un mundo donde el hedonismo está pues cubriéndolo todo. Y entonces el placer es lo que más el hombre pues, eh, quiere conseguir. Yo, claro. A mí no me ponga sufrimiento, a mí quítame el dolor, que yo lo que quiero es, pues mira, ya que esta vida la estamos pasando como la estamos pasando, yo quiero vivir bien, no quiero sufrir. Uh -huh. Pero amigo, cuando Pedro te dice todas estas cosas, lo cierto es que tienes que estar bien empapado de lo que es el Espíritu de Jesús para que cuando tengas persecuciones, para que cuando tengas gente que esté en contra tuya, recuerdes las palabras de Pedro diciendo, mirad, no os preocupéis, gozaos porque esto es bueno. dais testimonio de alguien que un día vendrá a recogeros. Eh, al hilo de lo que estás diciendo, eh, el cristiano siempre debe dar razón de, de por qué se comporta de la forma en que se comporta. el cristiano no es una persona eh, que esté fuera de sí. el cristiano vive con los pies, con los zapatos pegados al suelo y se mancha de polvo sus zapatos. Y tiene compañeros que al verle, pues no entienden muy bien por qué están haciendo esas cosas. Y el propio, el propio apóstol Pedro dice que cuando hablemos a los demás de la forma en que tenemos de, de, de vivir y por qué nos comportamos así, así, él dice que demos razón de las cosas que hacemos y que pensamos, pero que lo hagamos con humildad. Que cada vez que hablemos a los demás, lo hagamos humildad humildemente, de tal forma que la gente vea que no es el orgullo lo que nos mueve, no es el hedonismo lo que nos mueve, no es la vanidad lo que nos mueve, sino que es, primero, un servicio al Señor y también un servicio a la humanidad, con humildad. Es así, lo cierto es que eh, hay gente y hay cristianos que buscan ese sufrimiento diciendo, pues yo tengo que sufrir. Yo tengo ahora que sufrir y padecer por Jesús. Y yo recuerdo, eh, muchas veces recuerdo, eh, cuando llega Semana Santa, hay, eh, hay gente por ahí, creo que es por Filipinas, no sé si, si es por ahí, Antonio, pero hay gente que se crucifica. Así hay es. gente que se crucifica y dice, Así bueno, yo voy a hacer lo mismo que hizo Jesús y voy a sufrir como Jesús sufrió. Ese no es el tipo de sufrimiento que Dios quiere, evidentemente, sino, evidentemente. las palabras de Jesús es, misericordia quiero y no sacrificio. Ya me sacrifiqué yo, no vuelvas tú a hacer lo mismo. Yo lo que quiero es que humildemente, si alguien va en contra tuya, pues le respondas con una sonrisa. Esto es. Si alguien te está maldiciendo, respóndele con una bendición. Ese es el sufrimiento que el Señor quiere, devuelve ese bien por ese mal que te están haciendo así es. Eh, eh, la vida del creyente tiene que ser una vida en principio de gozo. no hay que buscar el sufrimiento por el sufrimiento. no, no, como he dicho antes, el cristiano no es una persona que esté fuera de sí. no sufre trastornos. una persona equilibrada no sufre. son las ideas. es el conocimiento que tiene. es su experiencia vital como espiritual, como cristiano, lo que le da realmente su gozo es vivir el día a día como tú bien muy bien dices haciendo bien a los demás cuando los demás hacen mal es siendo luz allí donde no hay luz ah. es guiando a la gente por un camino más amable más bondadoso realmente la conducta cristiana basada en principios creyentes es una, es una conducta que hace que la persona se sienta feliz y cuando se pone de rodillas a hablar con su dios le da gracias al, di al Dios creador del cielo sí. y de la tierra por el buen día que ha pasado. Pero evidentemente los creyentes no son personas que vayan buscando el sufrimiento por el sufrimiento. Esto es, es el contraste rosa. lo que causa muchas veces el, el sufrimiento. Sí. El contraste. Pues siguiendo por esta línea del de, eh, sufrimiento, eh, fíjate, Pablo, perdona, Pedro, lo que dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, nos dice, amados. Queridos míos, no os sorprendáis de la hoguera que ha prendido en medio de vosotros para probaros como si os aconteciese alguna cosa extraña. No te sorprendas, Antonio, si alguna vez en la vida te sucede que parece que todo está en contra, que todo va en... en eh, en contra tuya, que tú estás andando por momentos terribles diciéndole, bueno, señor, ¿qué ha acontecido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me pasa esto? Antonio, no te sorprendas. Quizás no. sea para probarte. Es que no tenemos por qué sorprendernos. Realmente, eh, al hilo que estamos diciendo, eh, la sociedad no acepta al diferente. La democracia es la la forma menos mala, como decía aquel político inglés, la forma menos malas de convivencia, la democracia. Pero realmente el ser diferente es un problema. En este mundo es un problema. Ya las tribus en cualquier parte del mundo luchaban contra los que eran diferentes y siguen luchando. Hay guerras, guerras fratricidas entre gente diferente. En conceptos espirituales la diferencia es muy marcada. Sí. No se acepta. La gente no acepta al diferente. Si tiene conexiones contigo, todavía, todavía, pero si eres más y más diferente, la cosa no funciona. Realmente el, que, el cristiano que sufre es un cristiano que participa de los sufrimientos que ya tuvo Jesús. Ya decía Pablo, lo decía en algún sitio, he visto por ahí, dice, dice Pablo 3.12, 2 de Timoteo 3.12, y también todos los que quieren vivir piadosamente Sufre. en Cristo Jesús sufrirán persecución. O sea que es como alguien extraño que estaba metido en un mundo que no es suyo. Y como es extraño, todo el mundo lo mira con recelo con recelo. Y la verdad, no es fácil vivir cuando tienes a casi todo el mundo en contra tuya. Totalmente es así. Eh, los que somos de, de primera generación, les explico a los telespectadores, primera generación, bueno, pues somos aquellos que, habiéndonos bautizado en la Iglesia Católica, crecido en la sociedad católica, tus familiares, tus vecinos, tus amigos católicos, un día, pues nos presentan a Jesús. Eh, el Jesús amoroso, maravilloso de la Biblia, el Dios de la Biblia. Y uno llega a enamorarse de Jesús, de tal manera que es capaz de dejarlo todo. Cuando uno lo deja todo, irrumpe en un eh, lugar donde todos piensan de una manera, lo que nos decía nuestro amigo Antonio. Irrumpe y dice, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes ir en contra de todo? lo que ha hecho la sociedad, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, ¿qué vas a hacer tú, amigo? Y cuando tú irrumpes de esa manera, y espiritualmente, ahí sí, sí. hay una persecución, sí, 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 si sí, no sí. física, pero sí si psicológica. Psicológica muy fuerte, y muy social, fuerte. ¿eh? Y social. y social. Y social. Hacen vacíos. O sea, hay grupos que hacen vacíos a personas que no piensan como ellos. Quiero, al hilo de esto, quiero decir que... La tentación no es pecado. Correcto. Eh, porque eh, a veces cuando nos sentimos, los creyentes, nos sentimos que alguien nos está haciendo algo, pues parece que eso ya sería, pues no, no es pecado. La tentación no es pecado. Es pecado llevar adelante la tentación. Robar, mentir, engañar, adulterar, decir palabras soeces, eso es pecado pero es contra precisamente contra todo eso lo que el cristianismo lucha. El cristianismo lucha contra el robo, contra el adulterio, contra el engaño, en fin, contra todo aquello que es antisocial o antipersonal, como puede ser fumar, tomar drogas o alcohol, etcétera, ¿no? El cristianismo es otra forma de vida distinta. ¿Verdad que es distinta? Pero muy buena, es saludable a nivel mental y a nivel físico, a nivel social y a nivel espiritual. Es que el cristianismo, eh, vamos, todos tendríamos que ser cristianos. Llegará un momento en que y, eso... Y el mundo sería más feliz. <laughs> totalmente, totalmente. Esa frase está bien. Todo el mundo deberíamos de ser cristianos. Pero bueno, hay gente que, y nosotros le respetamos, ¿no? Hay gente que dice, no, 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 yo no quiero ser cristiano. Le respetamos. Uh -huh. Hoy en día... Antonio, a ver si estás de acuerdo conmigo. Eh, hay, una hay una serie de mandamientos, diez mandamientos, que el Señor nos dio. <laughs> Bien, pues antiguamente se podían transgredir cuatro o cinco mandamientos y bueno, no pasaba nada. Pero hoy en día están permitidos transgredir ocho mandamientos y no pasa absolutamente nada. Ahora, socialmente, ¿cómo transgredas el no matarás? Y trasgredas el no robarás, ahí ya entonces sí que la policía viene y te y te detiene. Porque si eso también fuera permisible, estuviera permitido, pues entonces ya. El hombre diría, oye, pues para adelante. Porque el hombre lo que quiere es transgredir. Sí. Y en sí. tiempos de. En tiempos de Franco el adulterio era también un, un delito. Uh -huh. No se podía adulterar, no se podía uh -huh. hacer, no se podía decir. Pero eh, ya. Dios prohíbe todas estas cosas. Hoy en día todo es válido, menos estos dos mandamientos. Pero hay una característica que dice la palabra de Dios que identifica a este pueblo que está esperando la venida de Jesús. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde nos dice, entonces el dragón se encolerizó contra la mujer. Sabemos que son símbolos, que el dragón es Satanás, la mujer es la iglesia. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y tienen dos características muy interesantes. Primera, que guardan los mandamientos de Dios, los diez, que Dios dio a Moisés, y tienen el testimonio de Jesucristo. Luego, aquellos que guarden los mandamientos de Dios y sigan con el testimonio que Jesús nos dejó, Aquí que está en la palabra, estos son los que van a triunfar. Y por eso estamos pidiendo al Espíritu diariamente para que esas características nosotros también las tengamos. Así es, así es. <laughs> Yo quisiera preguntarte eh, otra cuestión muy interesante. ¿Por qué insiste la palabra que el juicio comienza por la casa de Dios? Podemos leerlo si tienes ahí, sí, sí. en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, ¿qué nos dice? Dice exactamente, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, pues, ¿por qué ese juicio comienza por la casa de Dios y qué juicio se está celebrando ahora? Bueno... Eh, esto requeriría un más, más tiempo, sí, un tiempo completo. <laughs> Así que tenemos que identificar simplemente pequeños detalles. ¿eh? Eh, decir lo siguiente. Hoy en día, según la Biblia, ya ha comenzado un juicio. Ha comenzado un juicio. Y es verdad, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué comienza por la casa de Dios? Por aquellos que se dicen ser creyentes. ¿Por qué? Primero, tendríamos que preguntarnos... ¿Por qué hace falta un juicio? ¿Por qué? Porque si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué hace falta un juicio? Ajá. Bueno, amén de los avances científicos, etc., la Biblia da a entender que el universo no ha sido creado en vano, sino para que sea habitada, sino para que fuese habitado, se creó. Es un texto bíblico que dice que la tierra no fue creada en vano. Pero por tanto argumentación como hay en la Biblia se da a entender de que en el universo hay muchísima gente, muchísimos pobladores, sí, hay muchos muchísimas planetas personas. habitados, personas y entonces esas personas son las que van a convivir en un momento determinado con nosotros. Dios conoce todo, pero esa gente no conoce nuestro cambio. Y es necesario es necesario que se, abra, que se abra un juicio público para que esas personas esos seres que hay en otros, en otros muchos mundos del universo vean que los que vamos a ser rescatados y vamos a acompañarles por toda la eternidad podemos estar con ellos sin crear desviaciones como pecaminosas como ya satanás introdujo en su momento por tanto el juicio no es para que dios sepa sino es para que ellos conozcan, los seres de otros mundos conozcan. ¿Y por qué? Por la casa de Dios. Porque nosotros somos los que decimos que estamos ya preparados y nosotros vamos a ser los que les acompañemos por la eternidad. Por tanto, es necesario que los que somos hijos de Dios, primero, pasemos por ese juicio. Después vendrán los demás. Eh, es interesante lo que estás comentando porque efectivamente hay una batalla, hay un conflicto entre el bien y el mal. Hay un conflicto entre Dios y Satanás y todos estos eh, planetas, millones y millones de planetas habitados por gente que nunca eh, ha practicado el pecado. Pero sí que nosotros estamos en el objetivo de todos ellos mirando lo que está ocurriendo aquí. Porque si nos tiene que juzgar algún juez de aquí de esta tierra, si nos tiene que juzgar algún, algún hombre, alguien que esté aquí en esta tierra pues bueno esos juicios pues son muy subjetivos de cada uno de ellos y pueden juzgar a, o bien o mal o como ellos sepan pero el que verdaderamente queremos nosotros que nos juzgue es un juez justo un juez que sepa dónde está el bien dónde está el mal y entonces los demás mundos viendo lo que está ocurriendo aquí, pues entonces verán lo que se está haciendo con su pueblo. Por eso habla tanto y tanto Pedro, está hablando de esas persecuciones, esas injusticias que hay. De uh -huh. manera que es eh, lógico que Pedro introduzca aquí este detalle. Mirad, hay un juicio y va a comenzar por la casa de Dios. Ese juicio que bueno, también se ha tratado en programas de, este, de esta televisión, donde... Ese juicio comenzó el 22 de octubre de 1844, según la profecía de Daniel 8:14, donde podéis ir a averiguar, a verlo, lo que está diciendo allí, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Es una profecía muy bonita que acaba en 1844, la razón de ser de este pueblo, que Dios elige para que nosotros lancemos a toda la tierra. El, las, el mensaje de los tres ángeles, ese primer mensaje de los tres ángeles donde está hablando de que Dios va a juzgar, ¿de acuerdo? Es lo que está hablando Antonio. De manera que nos encontramos efectivamente en un apunte muy interesante que saca Pedro, que es ese juicio. Vamos a juzgar a aquellos que lo han hecho bien y a aquellos que lo han hecho mal. Apoyo esta idea que estamos hablando con un texto de Pablo, sí. que se encuentra en 1 Corintios 4, 2 y 3, me parece que es. Eh, fíjate, fíjate qué interesante, porque él, él dice. Bueno, eh, eh, él habla mucho sobre el juicio. ¿eh? Sí. Eh, él dice que en su época todavía el juicio no se había celebrado, sino que vendría en el futuro. Por tanto, no hay. Así. Eh, muy bueno el Este texto me encanta porque. Eh, si lo quieres leer, yo, sí, yo, primera de Corintios 3 y 4. 4. Yo en muy poco tengo el ser enjuiciado por vosotros y por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso quedo absuelto, pues el que me enjuicia es el Señor. Qué interesante es que Él tenga en poco ser juzgado por un tribunal humano. Bueno, sí, sí. es que es interesante. Y simplemente él dice: A mí esto no me importa, porque yo de, de nada tengo mala conciencia. Soy un, por así decirlo, soy un ciudadano ejemplar delante de los tribunales y delante de, de Dios. Y dice: Porque de Dios sí me preocupa que me juzgue. Y, dice, y a mí el que me juzga es Dios. Pablo era un hombre que sabía mucho. ¿eh? Eh, estaba, estaba bien tocado por la mano del Señor. La verdad es que el Señor elige siempre. A... A su gente y la elige fíjate que dejó que pablo estuviera 25 o 30 años estuviera estudiando con los fariseos fuera un puntal del sanedrín pero en un momento clave de su vida yendo para damasco se le aparece jesús y le dice y tú y tú por qué me persigues ¿Tú dónde vas ¿Qué, qué, qué pasa contigo yo doy del tipo dice pero pero qué me estás diciendo pero tú te sabes toda la biblia de memoria estoy seguro que pablo el en los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. el Pentateuco, se los sabía de memoria, seguro, porque habla y habla de ellos. Y al final dice: Pero tú no entiendes esto. ¡Bom! Y cuando el espíritu inunda su alma, su espíritu inunda todo su cuerpo, a partir de ahora, amigo, ahora lo entiendo. Ya, no. Y ya rompe con todo. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. bien, pues vayamos a nuestra <coughs> última pregunta, Antonio. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de las tribulaciones? Nuestra actitud en medio de las tribulaciones. Pues como estamos estudiando el libro de Pedro, sí. Primera de Pedro. Yo te llevaría a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, sí. que es un texto que nos habla sobre cuál debe ser nuestra actitud en medio de las tribulaciones. Dice, "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor." buscando a quien devorar. Fijaros que la imagen de, que se nos presenta aquí es de un, un león rugiente. Mm -hmm. <laughs> y no es nada agradable Encontra, enfrentarte encontrarse ¿eh? con un león. semejante animal <laughs> que te está poniendo sus, sus fauces ¿eh? cerca y, y rugiendo. ¿no? A Satanás se le presenta así. Cuando se pone delante de un creyente, la actitud es de infundirte miedo. Y sin embargo, el consejo inspirado de Pedro es, sé sobrio, sé sobrio, sé equilibrado, mantente en la línea que tú siempre has tenido, aunque la tentación venga fuerte, aunque el rugido sea ensordecedor, mantente eh, equilibrado. ¿No crees en mí? Dirá Jesús, ¿no crees en mí? Yo no venzo a Satanás, no le he vencido. Continúa confiando en mí. Y en medio de ese rugido, tiene que levantarse la mano de la fe y coger la mano de Jesús y decirle, Señor, a pesar del pánico que siento o del miedo que estoy sintiendo, yo me cojo de tu mano para estar seguro. La prueba viene al creyente. No le falta prueba. Totalmente. La, la, la tentación viene. Y el miedo a veces también. Pero cogidos de la mano del Señor. no hay rugido que achique al creyente. Y que nos haga temblar, ¿verdad? Este, este. Efectivamente, el acusador de nuestros hermanos. que siguiendo la figura del juicio, tenemos un juez, tenemos un abogado. También tenemos un acusador que está constantemente diciendo, mira Javier, lo ha hecho él, él necesita ser juzgado y condenado. Pero ahí aparece entonces nuestro Señor Jesús diciendo, eh, ya vale, ya está bien, él ha creído en mí, yo soy quien ha pagado. Así que tú por mucho eh, el peligro que tú quieras hacerle a Javier como ese león rugiente que quiere devorar, él ha confiado en mí. Luego el consejo, como muy bien dice Pedro, sed sobrios y velad. Estad constantemente cogidos de la mano del Señor para que todas estas tribulaciones que nos van a rodear constantemente vayamos saliendo siempre vencedores, porque tenemos a uno que verdaderamente ha vencido. Me gustaría añadir una cosita a esto. Eh, como sabes, eh, ayudo a las parejas a salir adelante cuando tienen algún problemita. Y uno de los consejos que les doy es eh, cuando hay una confrontación entre ellos, que el asunto no, no va bien, sino que hay una cierta tensión, y por, uno, por parte de uno de los dos hay una cierta provocación, el otro ha de intentar guardar silencio, no entrar a la provocación. Y es curioso porque hay un tiempo medido. Científicamente, que son como 30 segundos, Ajá. donde si uno se mantiene callado, en silencio, uno puede atravesar la provocación sin sufrir problemas. Muy bien. En este sentido, <laughs> las tentaciones, eh, las provocaciones de los demás, muchas veces requieren de nuestro silencio y aprovechar ese silencio para levantar una oración al cielo, Esto es. pidiendo ayuda. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, porque la labor que estás haciendo eh, trae muy buenas ilustraciones y podemos ver cómo también con los seres humanos, pues funciona perfectamente el estar a veces eh, en silencio, tener paciencia y aguantar esos empaques de la vida o de nuestros más próximos que a veces ocurren, ¿no? De manera que lo que queremos, mis queridos amigos, telespectadores, es que poco a poco vayáis entrando en lo que es el estudio de la palabra, en lo que es el saborear este alimento espiritual. De manera que si alguno estáis pasando por momentos tristes, momentos de persecución psicológica, social, momentos de tribulación, pues tenéis que acogeros al Señor Jesús. Tenéis que coger vuestra Biblia, tenéis que orar y elevar a Dios esas peticiones que os van a servir de mucho. Y eso es lo que queremos y es nuestra intención al poder hablar de la palabra de Dios. No solamente que entre en vuestras casas, sino en vuestros corazones. Muchísimas gracias Antonio por tu presencia aquí con nosotros y esperamos muy pronto tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. De manera, mis amigos, que me despido de todos vosotros y que el Señor os acompañe, que el Señor os guarde. Que tengáis un feliz día.